Bueno, recién veíamos al presidente Luis Lacalle Pou, que acaba de vacunarse en el Hospital Maciel. Todos los detalles los van a tener en Telemundo aquí en la tele. Nosotros... me dicen que vamos a volver. Me dicen de la producción que volvemos. Ahí está el presidente. Vamos de vuelta a escucharlo en vivo. Pero vamos a cuidarlo en la actitud diaria de cada uno. Las sociedades médicas están pidiendo que cierre toda actividad que no sea esencial. ¿Hay posibilidad de eso? También le han pedido una reunión a usted, el sindicato médico, que todavía no han tenido respuesta. Yo les consta que me reúno con todo el mundo. Lo escucho, el sindicato médico. Lo escuché cuando me vino a pedir cuarentena obligatoria hace... más de un año, escuché ahora que piden medidas más restrictivas, sé que ayer tuvieron contacto con gente de distintos partidos, estuve reunido con la FEMI, no es por falta de escuchar. El tema son las decisiones que uno tiene que tomar, que están con un anclaje muy fuerte en la ciencia, a ustedes les consta desde el principio, y también con un anclaje en lo que uno estima como gobernante que puede tener eficiencia o eficacia. Hasta dónde las medidas... tienen eficacia o eficiencia en realmente reducir los contagios. Y allí tendríamos que entrar en algo que ya he hablado con ustedes más de una vez, que es dónde se generan realmente los contagios y cómo es. Actividades protocolizadas, actividades donde se cumple el protocolo, no hay contagio. Actividades donde uno es más laxo, donde uno se relaja en su conducta, allí hay contagios. Con lo cual, tomamos las medidas... desde mi punto de vista, de cierta dimensión, a ver, suspender las clases, por ejemplo, con todo lo que eso conlleva, en la administración pública, los servicios que se pueden ser esenciales para cada inciso, bueno, y sumadas a otras medidas, nosotros creemos que si eso es acompañado por las conductas personales, sería suficiente. ¿Y cuánto tiempo va a esperar para ver si es suficiente, presidente? O sea, ¿cuánto demoraría el siguiente paso? Porque, a ver... Lo de las perillas, que ustedes ya están cansados de escucharlo, se adelantó, se atrasó según los momentos. No quiero hacer historia que ustedes conocen. Diciembre se tomaron algunas medidas, se logró por determinadas razones, me imagino que por conductas humanas, me imagino también por la fecha propia en la cual se tomaron, de la movilidad. Los contagios no siguieron la proyección que de alguna manera se planteaba. Esperemos que las medidas que fueron tomadas hace 5 días... dentro de 10 días tengamos reducción de la movilidad, que nosotros la seguimos, todavía yo no estoy al tanto de los números, y que los contactos no presionen los contagios, perdón, no presionen sobre todo los ETI, que es la preocupación más grande que tiene el gobierno. Ahora, si se sigue tirando la piolita, si seguimos tomando medidas, lo que se va a pedir entonces es cuarentena obligatoria. Bueno, el gobierno no va a establecer la cuarentena obligatoria, porque no cree en un estado policíaco, porque no cree que haya que aplicar medidas prontas de seguridad. Si ese es el final de todo el camino, no va a haber cuarentena obligatoria desde el punto de vista del gobierno. Presidente, ¿hay disposición para convocar un diálogo social, como están pidiendo desde el sector de la oposición y también las sociedades médicas? Nosotros dialogamos con todo el mundo. De hecho, insisto, nos hemos reunido con todo el mundo y vamos a seguir reuniéndonos. ¿El diálogo social para qué es? Es una convocatoria en pleno justamente para lo que se está pidiendo, justamente es para coordinar, digamos, una respuesta al incremento de la pandemia. Lo que pasa es que las respuestas las da el gobierno y las da el Parlamento, por ejemplo, o las da las intendencias en los distintos departamentos. Nosotros tenemos diálogo con el Congreso de Intendentes, tenemos diálogo con el Parlamento, hay coordinación. Yo no tengo problema en dialogar. Lo que tenemos que hacer es accionar. Lo que tenemos que hacer es conductas personales y colectivas. No hay problema en dialogar. No. De hecho, ayer hablé con alguna gente de los sindicatos, hablé con gente de otros partidos políticos. No hay problema. El tema es convocarlos a todos. Eso están pidiendo, sentarse en una gran mesa donde todos los... No hay problema. El tema es para qué. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de tener el diálogo social, además de sentarnos y empujar todos el mismo carro, que supongo que ya lo estamos empujando de por sí? ¿No lo veo útil en este momento? No sé, no tengo problema. Nosotros estamos tomando medidas, estamos monitoreando, estamos trabajando. Sentarnos a conversar con todo el mundo. Ahora, lo que el uruguayo tiene que hacer, con todo respeto para todos los diálogos sociales y todas las comisiones, está meridianamente claro. Creo que nadie en el Uruguay puede llamarse a engaño de lo que hay que hacer, de lo que uno hace y genera cosas positivas, o de lo que uno hace y genera cosas
negativas. Presidente, ¿entiende que fue inadecuada la respuesta del presidente argentino el otro día durante la cumbre del Mercosur? Yo entiendo que usted tiene que hacer la pregunta, ustedes entienden que yo no la tengo que contestar. Presidente, ¿no merita una respuesta de su parte luego de la respuesta que dio el presidente esta semana? No, no, la misma respuesta que le di a él. Dijo que fue como una respuesta o su planteo desmedido para la situación, destemplado. Yo entiendo que él pregunte, yo entiendo que vos repreguntes y ustedes entienden. Y sobre el tema ¿cuál de fondo, es mi respuesta? Presidente, el tema de fondo Uruguay, usted, para descartarlo, ¿no evalúa la opción irse del Mercosur y negociar bilaterales con los países integrantes? A ver, nosotros tenemos vocación de integración regional, Mercosur. Tenemos vocación de que el Mercosur sea un trampolín y no un corset o un lastre. Tenemos vocación de que el Mercosur, por su propia producción, por su propia composición, por sus propias características geográficas y humanas, tiene mucho para darle al mundo. Y yo creo que eso es lo que está haciendo falta, es que los uruguayos, argentinos, paraguayos, brasileños digan, nosotros podemos ser importantes en el concierto mundial, por temas ambientales, por temas de producción de alimentos, por temas de los recursos humanos, por muchas cosas. Entonces vamos al mundo. Hoy somos una de las, creo que somos la quinta región más proteccionista del mundo. Y miramos y tenemos los monstruos asiáticos generando más mercados, consumiendo lo que se produce, no en Uruguay, en la región. Entonces parece lógico que para el progreso de nuestro pueblo, para que haya inversión, para que haya trabajo, nos abramos al mundo. Parece lógico. Entonces, también es entendible cuando un país dice de alguna manera, bueno, a mí no me convence. Están en su legítimo derecho y su soberanía decir, a mí no me convence. Lo que no podemos pensar es que porque a un país no le convenga, que nosotros quedarnos atados. Y eso es lo que estamos pidiendo. No hay uno contra otro, al revés, es el bien de todos. Si alguno entiende que no es para su bien, que nos aflojen un poco la piola. Le dejo opción a Alberto Fernández con lo que nos aflojen un poco la piola, que se flexibilice el Mercosur, que podamos avanzar a distintas velocidades, llámenle, como ya se conversó con Corea del Sur, o que se flexibilice la decisión 32 del 2000, la cual muchos de ustedes conocen, y que le digan a Uruguay, anda con los chinos. Andá con otros países de Asia, porque es laburo para los nuestros, es competir en mayor igualdad de condiciones. Entonces, insisto, las relaciones dentro del bloque tienen que ser de complementación. Tenemos ahora acá a pocas cuadras la posibilidad de que Uruguay drague a 14 metros. Bueno, ya hay algunas observaciones de la Argentina. La Argentina está pensando en abandonar el canal de ingreso a esta zona de navegación y cambiarlo por el canal Magdalena. ¿A Uruguay le sirve? A priori no. Lo entendés, si ellos lo quieren hacer, están en todo su derecho. Por eso no puede ser ni Uruguay contra Argentina, ni Uruguay contra Brasil, ni Uruguay contra Paraguay. Veamos en qué estamos de acuerdo y avancemos. Y en el caso de los acuerdos internacionales con otros bloques, y en el caso del mano a mano, del pico a pico, la flexibilización. Se está hablando, usted lo informaba estos días, por lo menos el 2006. Por lo menos el 2006. Lo que pasa es que, bueno, tanto va el cántaro a la fuente que en algún momento capaz que tengamos suerte. ¿Paraguay, en las charlas que usted tuvo con los presidentes, no le habían indicado también su intención de flexibilizar? ¿No sería 3-1 en definitiva? Yo trato de ser muy delicado de las conversaciones privadas. ¿Por qué? Porque las reuniones que yo tuve con los presidentes de Brasil, de Argentina y de Paraguay fueron reuniones informales. Entonces, uno no puede trasladar lo que fue informal a lo formal, así que ya les pido disculpas porque hay cosas que uno, comiendo un asado, habla obviamente más extensamente, pero no forma parte oficial. Termino la respuesta. Sí, ustedes lo registraron, cuando terminamos esas reuniones informales, hablé de flexibilización, con lo cual supone que se lo plantea a los distintos presidentes del bloque. De hecho, Cancillería y Economía venían trabajando los días anteriores en una moción de flexibilización. De hecho, si ustedes ven, no hubo una declaración del Mercosur. Terminó la reunión, no hubo una declaración. ¿Por qué no hubo una declaración? Porque Uruguay insistía que tenía que estar, creo que era el párrafo 12, el punto 12,
el tema de la flexibilización. Y como no se accedió a eso, algún otro país dijo, bueno, si no va ese ese párrafo, no hay declaración. No recuerdo. Presidente, lo tiraron con una serie de carteles aquí, uno de ellos dice la salud es insalubre, señor presidente. ¿Qué puede responder a esto? ¿La qué, perdón? La salud es insalubre, dice el pizarrón que está aquí en la puerta, y hay otra serie de carteles con reclamos de los trabajadores de la salud. ¿Qué puede responder a esto? Me llevo dos cartas que me explicaron previamente. Me imagino que son reclamos de gente que vive, que trabaja acá y sabe cuáles son los problemas. Son bienvenidos. Gobernante que no escucha, seguramente no tome buenas decisiones. Usted decía, presidente, no va a llegar al extremo de cuarentena obligatoria, pero hay pasos en el medio que el gobierno, usted dijo ya que hay que esperar los resultados de las medidas anteriores. ¿No le preocupa el nivel en el que están los CTI? Porque se advierte, o sea... ¿El nivel, perdón? En el que están los CTI puntualmente vinculados, bueno, estuvimos hablando como 10 minutos, no, claro, de la preocupación. Pero hay 10 días para esperar, para seguir esperando, porque las medidas que tomen 10 días se van a ver recién dentro de 25 más. A ver, yo de nuevo entiendo la tarea de ustedes, entiendo que hay que preguntarle a los gobernantes esto. El tema es, ¿cuál? Ayer estaban abiertas las iglesias, bueno, había aglomeraciones, había gente. ¿Cuál medida realmente va a hacer que esto frene? Entonces, eso es lo que nosotros evaluamos diariamente. Créanos, a ver, créanme, que desde el principio de esto, porque teníamos, no teníamos la Amsterdam en contra, estaba la Amsterdam, la Olímpica, la América y la Colombia, todas gritando cuarentena obligatoria, cuarentena obligatoria. Y el gobierno decidió que no. ¿Qué hubiera sido lo fácil? Si mirás en el estadio y tenés las cuatro tribunas que te gritan cuarentena, cuarentena, ¿qué haces? Jugás para la tribuna. ¿Por qué no se planteó cerrar las iglesias? Estás más ansiosa que yo. Esperá que termine no, la... Justamente sí, pero pasa que... Tengo que terminar la frase. Entonces, esta vez yo entiendo que hay reclamos, seguramente muchos legítimos, pero el gobierno tiene que entender o evaluar qué de la vida cotidiana de los individuos se puede cortar, o si se corta, generan efectos sobre la pandemia. En marzo, muchas gracias, chiquilín. La última. En marzo, algunas empresas privadas cerraron pensando en colaborar con el gobierno, no era el gobierno el que lo puso, pero allí hubo ciertas medidas económicas que hoy en ese diálogo social que se pide a nivel de diferentes organizaciones, se pide un apoyo más a nivel económico para poder decirle a la gente que es en su casa y no tenga obligatoriamente que ir a trabajar. Recién cuando llegué acá, ustedes estaban sacando fotos y eso, vino un señor y me dijo, le agradezco, presidente, por las medidas económicas. Obviamente uno no lo hace por eso, pero es una persona de origen humilde, un trabajador que obviamente la pelea todos los días y que ha tenido la posibilidad de beneficiarse de algunas medidas con plata de los uruguayos, no es plata del gobierno. De hecho, si ustedes escucharon en la conferencia pasada, se duplicaron algunas sumas. ¿El problema cuál es? El problema no es solo aquellos que reciben asistencia del Estado. El problema es aquel que la pelea todo el día, que no recibe asistencia del Estado, ¿verdad? Y que trabaja y que se hace una propina, puede pagar las cuentas, o le compra una ropita más a sus hijos, o hace un arreglito en su casa. Entonces, cuando uno cierra la economía, la gente que... La vida diaria la hace hacer un jornal que no es un asalariado, como somos muchos nosotros, que cobramos a fin de mes, ¿verdad? Que la tiene que pelear todos los días. Y en ese hay que pensar. Que no vive con las comodidades que vive uno, que no tiene los ingresos que tiene uno y que la pelea. Y que eso le genera el estrés, le genera nerviosismo y le genera complicaciones en su casa. Entonces, nosotros hemos cuidado de la salud. Pero además, si no consideramos que hay algunas medidas que pueden no tomarse sin atentar contra la salud y que la economía de esos uruguayos siga andando, lo vamos a hacer. Presidente, ¿qué tan presionado se siente en este momento? ¿Qué tal qué? Del 1 al 10, ¿qué tan presionado se siente en comparación, por ejemplo, desde el 1 de marzo, 10, hasta el 1 de marzo del 2025, 10? Gracias, presidente. Gracias. Bueno, escuchábamos en vivo al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, con estas declaraciones a la salida del Hospital Maciel luego de vacunarse, hablando de todo un poco, sobre todo del tema de la pandemia acá en nuestro país, también del Mercosur. Nos tenemos que ir rápidamente. Gracias a los compañeros de la segunda mañana. Gracias por aguantarnos a los compañeros de la segunda mañana, que estamos entregando súper tarde, y todos los detalles de lo que dijo el mandatario lo van a tener obviamente hoy en Telemundo. Hasta mañana. Que pasen bien. Gracias por acompañarnos. Chau. Como siempre. Chau, chiquilines. Hasta mañana. Chau.